Nuevo tutorial, banda. Vamos a hacer a Darth Vader en skin de Minecraft, muy bonito y todo. Así que ya sabes, chécate los demás tutoriales. Deja una manita arriba y suscríbete, banda. Hey, ¿qué pasa, banda? ¿Qué otra vez, casa? Bienvenidos a otro skin 3D. Vamos a hacer bastantes skins para ya terminar con estos skins así bien bonitos. Vamos a hacer a lo que es el Darth Vader. Ahí está de fondo. Está completamente un poquito medio difícil porque tiene tres tonalidades de color negro, lo cual hace que pues tengamos que darle mucho detalle, ¿vale? Ok, materiales. Vamos a ir directamente a los materiales. Lana negra. Concreto negro. El bloque de carbón. Así es, bloque de carbón, banda. Concreto gris. Lana gris. Concreto gris, claro. Lana gris, claro. Concreto rojo. Concreto verde. Y también vamos a ocupar lo que es el concreto blanco, que lo tengo de este lado, ¿vale? Ahí está. Son los únicos materiales que vamos a ocupar para lo que es el Darth Vader. Todo es completamente negro, pero tiene uno que otro detalle para que se vea un poquito diferente. Ahí está. Ok, a ver. Nos vamos a poner de este lado y con la lana negra, vamos a colocar lo que son 8 en una línea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 hacia atrás, 1, 2, 3, 7 hacia la derecha. Ta. Cerramos y unimos. En la esquina de adelante vamos a subir con lo que son otros 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Solamente la parte de adelante la vamos a rellenar completamente con la misma lana. Solamente la parte de adelante y lo que son dos de los laterales. Vale, miren, cerramos la parte de adelante y de los laterales cerramos el primero y el segundo. Vale, porque en la parte de atrás va a ir con bloques de carbón, ya que el bloque de carbón asemeja que es la capa que tiene el Darth Vader. Así que en la parte de donde está la espalda vayan a poner lo que es el bloque de carbón, ¿va? Es para darle una diferencia de lo que es la lana con lo que es el carbón, para diferenciar lo que es su traje de lo que es la capa. Ok, aquí sí va a ir con lana. Y teniendo eso, ahora con concreto negro, en esquina de lo que son los pies o las piernas, vamos a poner lo que es un bloque. Tres más hacia nosotros, tres más hacia la izquierda, tres más hacia la izquierda. Cerramos y unimos. Y ahora con lana negra subimos en cualquier esquina 11 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cerramos completamente todo lo que es la parte de este skin. Todo lo que es el skin. Fíjense, yo no quería hacer lo que es el Darth Vader porque era completamente todo negro. Pero después dije, sí, vamos a hacerlo, no hay problema. Que sí se parece, o sea, realmente no podemos hacerle la misma ton... Bueno, el mismo detalle, que es como que triangular. Pero sí se parece. Ok, la parte de los hombros vamos a cerrarlo. Y ahora en la parte del hombro, bueno, del otro brazo, vamos a hacer exactamente lo mismo. Un cubito de concreto, tres más hacia nosotros, tres más a la derecha, tres más a la derecha. Concreto negro, Y en cualquier esquina vamos a subir con lo que son lana negra 11 veces. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y de igual manera vamos a rellenar completamente la parte del brazo. Ahí está, ya tenemos. Primero vamos a hacer como que el molde y después le vamos a dar todos los detalles. Así que hay que acabar con esto primero. Y ya que hayamos terminado con eso, pues ya empezamos con los detalles. Los detalles solamente es un poquito más en la parte de adelante que en la parte de atrás. Perfecto. Cierran los hombros también. En la parte de adelante lo van a cerrar con la misma lana. Así es, la misma lana. La lana negra. Todo esto, ¿vale? Pero la parte de atrás va a ir rellenado con lo que es el bloque de carbón. Porque ese es como que... ¿Cómo se le puede decir? La capita. Sí, la capa. Perfecto. Lana en la parte de adelante y bloque de carbón en la parte de atrás. Hasta aquí estaba poniendo concreto, pero no. Es bloque de carbón. Ahí está. Es para que se vea un poquito diferente lo que es la tonalidad de color negro que tenemos tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás. Y que asemeje que es la capa. Perfecto. Ya tenemos esto de aquí. Ahí, espérate.
Ahí está. Listo. 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 Cerramos también. Y ahora nos vamos a hacer la parte de los detalles de la parte de adelante. Ya vieron, se ve un poquito diferente. En la parte de adelante lo que vamos a ocupar es primero que nada el concreto negro. En la parte de hasta abajo vamos a cambiar los 8 de lana y le vamos a cambiar por lo que son los 8 de concreto negro. Toda la parte de hasta abajo. Teniendo eso en el mero centro, vamos a poner solamente dos. Uno, dos, ok. Arribita otros 8. Ahí está. Arriba poniendo una guía de lo que son dos bloques. En el tercero van a poner lo que es un color negro. Obviamente del otro lado va a ser exactamente igual. Perfecto. Teniendo eso, ahora lo que vamos a hacer es poner una guía aquí arribita de este y en esquina un cuadradito de 2x2 de color negro, concreto negro, ¿vale? En esquina de ese vamos a poner lo que son dos en vertical en izquierda y derecha. Y en esquina de ese, pero hacia abajo, vamos a hacer una pequeña L chiquitita, en tanto en la mano derecha y en la mano izquierda. Y vamos a subir hasta topar en esquina con lo que es la mano. Aquí exactamente, ¿ya vieron? Topamos en esquina. Del otro lado va a ser exactamente igual, así que hay que poner la pequeña L de este lado y hasta la esquina. Perfecto, ya tenemos los detalles de la parte de aquí. Dejando un espacio de lo que son los dos en vertical, vamos a hacer una pequeña N de concreto negro. Así que vamos a poner uno, los cuatro de acá arriba y uno más hacia abajo. Perfecto. Ahora subiendo en forma de pirámide, vamos a tapar los seis de en medio. O sea, los cuatro de aquí y uno más en cada lado para que en total sean seis. Perfecto. Al ladito ponemos lo que es el concreto verde. Muy bien. Ahora en la parte de la mano vamos a ponernos en la parte del color negro y vamos a subir 4 en vertical hasta la mano izquierda. Dejando un espacio vamos a subir lo mismo, otros 4 en vertical y uno más a la mano derecha. Esto mismo se va a hacer exactamente en la mano izquierda, pero obviamente al otro va a ir a la mano izquierda, o sea, la línea de este lado. Los 4 en vertical de aquí y uno más a la mano izquierda. Perfecto. Teniendo eso, ahora lo que tenemos que hacer es cambiar lo que es este verdecito, porque el verdecito iba arriba, iba en esquina, no iba al lado. Entonces ponemos lo que es el verde en esquina de lo que es el negro, ahí está. Y arriba de eso vamos a hacer una pequeña L, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Y en el mero centro, dejando dos espacios de lo que son los verdes, vamos a colocar lo que son dos concretos grises, gris claro, y arribita dos lanas gris claro. Listo. Volvemos a la parte de las manitas y ahí donde está la L de color negro vamos a colocar lo que son dos en vertical de bloque de carbón. Arribita vamos a colocar lo que es un concreto negro. Obviamente del otro lado va a ser exactamente igual. Y el concreto, perfecto. Ahora dejando un espacio ponemos lo que es un bloque de carbón. Del otro lado va a ser exactamente igual. Arribita del bloque de carbón ponemos lo que es concreto y nos pasamos uno más del bloque de, bueno, del concreto negro que tenemos en la parte de abajo. Y al ladito un bloque de carbón. Del otro lado va a ser exactamente igual. Debajo de lo que es el bloque de carbón ponemos lo que son tres de concreto negro en cada lado. Y en el mero centro ponemos lo que son dos bloques de carbón. Perfecto. Ahora, en la parte de abajo vamos a poner lo que es una pequeña L de bloque de carbón en la parte de abajo de lo que acabamos de hacer, en ambos lados. Y una vez teniendo eso, en la parte del centro, en donde está la L del concreto negro, vamos a colocar lo que es en esquina un color rojo, una lana gris claro, un concreto gris claro, una lana gris claro, un concreto rojo arriba, dos concretos grises, un concreto gris claro, un lana gris claro arriba. Era nada más una, ahí está. Un concreto gris claro a la derecha, un concreto gris y un concreto verde. Perfecto. Eso es como para los botoncitos que tiene en el pecho. Ya está. En la parte de los hombros, lo que tenemos que hacer es poner tres en vertical de concreto gris. Y al ladito de eso vamos a hacer una pequeña L de lana gris. Una L al revés, ¿vale? Ahí está. Del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo, lo que son los concretos y la pequeña L de lana gris. Aquí tenemos los tres concretos, de este lado la lana gris. Muy bien, al ladito de lo que es la L vamos a poner lo que son dos concretos grises hasta arriba. Y al ladito de eso vamos a poner lo que son lana gris en vertical, todo lo que son estos cuatro. Del otro lado va a ser exactamente igual, de dos el cuadradito y lo que son los verticales de lana gris.
Al lado de lo que son la lana gris, vamos a poner lo que son concretos de gris claro. Cuatro en vertical de cada lado, tanto el lado izquierdo y el lado derecho. En el mero centro vamos a hacer una pequeña L en lo que es la parte de aquí arriba. Vamos a dejar lo que son de dos espacios. En el tercero ya le ponemos a la izquierda y cerramos lo mismo acá arriba. En el centro ponemos lo que es lana gris. Una pequeña L de concreto gris, no sé si se los dije. Ahí donde están los espacios de dos que habíamos dejado, vamos a poner lo que son dos concretos gris claro. Y listo, banda, tenemos la decoración completa de lo que es la parte de adelante. En la parte de atrás es un poquito más fácil, realmente como es una capa no le tenemos que modificar absolutamente nada, solamente le tenemos que agregar un poquito a la parte de hasta abajo y la parte de los brazos. En la parte de hasta abajo van a cambiar la lana por lo que es concreto negro y arribita de eso vamos a poner cambiar lo que es este bloque de carbón por lo que es lana negra. Arribita de nuevo vamos a cambiar los otros 8 por concreto negro, perfecto. Ya está la decoración de los pies, porque la demás es capa. En la parte de lo que son los brazos, al ladito de la capa, vamos a subir lo que son 3 en vertical. Dejar un espacio y vamos a poner lo que son otros 3 en vertical, tanto del brazo izquierdo como del lado derecho. Así que vamos a ponerlo igual. Y teniendo esto, vamos a dejar lo que son 2 espacios de lo que es estos dos, bueno estos 3. Y vamos a poner lo que son en el tercero un bloque. En esquina vamos a hacer una pequeña T acostada. Y en esquina un bloque más de concreto negro. Obviamente el otro lado va a ser exactamente igual. Dejando lo que son dos espacios, en el tercero rompemos para poner lo que es el concreto negro. En esquina hacemos la pequeña T. Y en esquina otro bloque. Y todo lo que esté dentro de lo que es ese concreto negro lo vamos a cambiar por lo que es la parte de la capa. Que es con el bloque de carbón. Tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Y ya con eso tendríamos las decoraciones de la parte de atrás, porque no hace falta que le demos decoración en la parte de la capa, porque pues no hay otro color negro. Entonces se ve bastante, bastante bonito. En los laterales sencillamente le van a poner lo que son otros 4 de bloque de carbón, en la parte de arriba para que esté como que pegado a lo que es el hombro. Y lo único que nos falta es la parte de los laterales. Los laterales son sencillos. Solamente nos ponemos ahí donde está el bloque de carbón que está en la parte de adelante. Al ladito ponemos lo que son 2 en vertical de concreto negros. Y en esquina hasta abajo en vertical le cambiamos por concreto negro. En la parte de acá arriba sencillamente le ponemos lo que es el bloque de carbón que nos falta. Y en la parte de abajo lo que vamos a hacer es ponerle 2 en vertical aquí al ladito de la parte de color negro. Y otros 2 en vertical en esquina. Esto mismo obviamente lo vamos a hacer exacto acá. No importa en la parte de los piecitos si se equivocan o en la parte de la mano si se equivocan. Solamente denle unas líneas de color negro para que se vea bastante bonito, ¿vale? El bloque de carbón también no se les voy a olvidar. Y en la parte del pantalón, ahí depende de ustedes cómo lo pongan. Solamente pongan una línea de 2 y después en la esquina otra línea de 10 y listo. Ya no tienen que hacer absolutamente nada. Teniendo eso ya tenemos la parte del skin, ahora lo que nos falta es la parte de la cabeza. Para la parte de la cabeza la vamos a hacer exactamente con lo que es la lana negra. Arribita del color gris vamos a poner un bloque, 2 más hacia nosotros, 7 hacia la derecha de lana negra, 7 más hacia la derecha, 7 más hacia la derecha de nuevo. Ay, espérate aquí, ¿qué me pasó? Cerramos y unimos. Y la parte de atrás y la parte de adelante le vamos a rellenar de lana negra y vamos a subir en cualquier esquina otros 7 bloques. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Obviamente todo lo vamos a rellenar. Todo esto lo vamos a rellenar. No hace falta que le agreguemos absolutamente nada. Así que vamos a rellenar completamente todo esto de aquí. Perfecto. Esto es lo más bonito de querer hacer los skins, de que hay una parte en donde puedes descansar un poquito la voz, que es esta parte en donde puedo hacer estas cosillas. Si quieren ver más tutoriales, pues dense una vuelta por lo que es el canal, porque hay bastantes tutoriales. Ya a lo mejor me aviento los 300 tutoriales y ya cambio un poquito lo que es la temática de los tutoriales, ¿vale? Pero con los 300 tutoriales ya se vería bastante bien. Ok, listo, ya lo tenemos. La parte de la cabeza se cierra igual con la lana. Y ahora lo que nos hace falta es hacer las decoraciones de la parte de la cara. Tiene como que su bocina, su boca así como que le hace. Y es un poquito más ancha. Entonces lo que tenemos que hacer
es agarrar el color blanco. Dejen quito lo que es el color rojo y el color verde que ya no lo ocupamos. Y nos vamos a poner en la parte de la esquina de abajo. Vamos a dejar lo que es un espacio de lo que es la parte de abajo. Y vamos a poner encima lo que es el color blanco. Esto en el otro lado también. En medio le vamos a hacer una pequeña T de color negro, concreto negro, ¿vale? 4 y 2 en el mero centro. Al lado ponemos lo que son 2 concretos gris en cada lado. Arriba un concreto gris claro y un concreto blanco. Esto es para hacer la boca de... Al ladito del concreto gris claro vamos a cambiar lo que son los ojos por estos 6 de color negro. Tanto del ojo izquierdo como del lado derecho. Y le vamos a poner lo que son concreto gris arribita, dejando un espacio y arribita de los ojos, ¿vale? En medio, lana gris. Al ladito de cada lado vamos a colocar lo que es un bloque de carbón en cada ladito. Y en la esquina de eso vamos a poner lo que son 6 bloques de concreto negro. Perfecto. Listo, ya lo terminamos. Le quitamos la parte de acá arriba, sencillamente para que se vea un poquito más triangular y no se vea tan cuadrado. Entonces le quitamos la parte de lo que son las esquinas para que se vea un poquito diferente. ¿Ya vieron? Cambia completamente. Ahora lo único que nos falta son la parte de los lados. Si quieren, ahora sí que poner con el concreto negro la línea de 6 que hicimos hasta atrás, lo pueden hacer. No hace falta que lo hagan, pero lo pueden hacer. Van a poner lo que es al ladito del color negro un bloque. En esquina van a poner lo que es otro y en esquina 2 en vertical de concreto negro. ¿Vale? Van a quitar lo que es la esquina de hasta abajo de la lana. ¡Pum! Y listo. Del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Al ladito de lo que es el ojo ponemos lo que es uno, en esquina otro y en esquina 2 en vertical. Y quitamos lo que es la parte de la barbilla. Y listo, banda, hemos terminado con nuestro skin completamente bonito del Darth Vader. Ya depende si le quieren poner la línea negra del centro de la cabeza, eso ya depende de ustedes. Pero así está completamente terminado lo que es el skin del Darth Vader. Ya no hace falta que le pongamos absolutamente nada, lo cual hace que se vea bastante bien. ¿Qué te pareció? Si te gustó, pues deja una manita arriba. Te invito a las redes sociales que están en la descripción y también a la plataforma morada, al Twitch y a partir de las 9 de la noche. Yo soy Kasai, pues ya sabes, dale like, men, y señoritas también. Bye, bye.